Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Escuchemos cómo Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó después de darle un plazo al régimen de Nicolás Maduro para que convocara elecciones. Se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones el multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Hoy quiero reiterar esta apuesta de forma expresa con hechos concretos. En primer lugar, el gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos, con nuestros socios europeos, con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. En segundo lugar, el gobierno de España ha mantenido una comunicación diplomática constante con todos y cada uno de los países del entorno iberoamericano al amparo de un objetivo esencial: actuar en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. Quiero manifestar una vez más que la posición común en el ámbito de la Unión Europea ha sido consensuada a iniciativa del Gobierno de España con distintos países europeos. En los próximos días, en las próximas horas, contactaré con las principales instituciones europeas y con los distintos gobiernos europeos y también iberoamericanos que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela para desarrollar nuestra posición. No vamos a dar un paso atrás en este empeño. España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas. Es, en definitiva, el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. España reafirma que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. La política de España hacia Venezuela no ha cambiado, pero sí la situación en ese país, afirmó la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien aseguró que para el Ejecutivo Pedro Sánchez, Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. Eso lo dice España por activa y por pasiva, subrayó González Laya en la entrevista que fue realizada en una reconocida rueda de prensa hacia el país, en lo que, entre otras cuestiones, restó importancia al hecho de que fuera ella y no Sánchez quien recibiera a Guaidó en su reciente visita en Madrid. Nuestro objetivo no ha cambiado en este año, pero la situación sobre el terreno sí, señaló la ministra española Arancha González Laya. Lo que importa es que España haga avanzar una situación que se ha enquistado en Venezuela.
Nos parece que la manera de hacerlo es construir un consenso internacional lo más amplio posible que apoye a las partes de Venezuela en torno a unas elecciones democráticas. Igual nos equivocamos, pero me gustaría que se nos diera un poco de crédito, señaló. González Laya criticó el uso partidista de que ha hecho de la visita de Guaidó a Madrid. A su juicio, no ayudó a resolver el conflicto en Venezuela. Lo que más le ha dolido al régimen de Nicolás Maduro es que después de estar celebrando porque Pedro Sánchez no estuvo en el recibimiento de Juan Guaidó, es que el gobierno español ha reconocido este lunes oficialmente a Juan Guaidó como nuevo presidente encargado de Venezuela, con la intención de que convoque cuanto antes unas elecciones libres y reconocidas por todos. El anuncio del presidente Pedro Sánchez se produce después de que se cumpliera un plazo de 28 días dado a Nicolás Maduro el 26 de enero para convocar comicios. Otros países europeos han decidido también este lunes reconocer a Juan Guaidó, como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria y Suecia. Todos los que participaron en la decisión de Sánchez de lanzar un ultimátum a Maduro hace dos sábados lo tenían muy claro. Ese mismo día se estaba reconociendo de facto a Guaidó como presidente de Venezuela, porque era seguro que Maduro no iba a convocar elecciones antes de 8 días, como le exigieron varios países europeos en una operación coordinada en la que se pactó que España fuera la primera en hablar. De nuevo, esos mismos países, entre ellos todos los grandes, salvo Italia, ha acordado este lunes que sea reconocido Juan Guaidó como presidente de Venezuela.